Guerra avisada no mata soldado. La inesperada, atrevida y muy riesgosa visita del presidente Biden a Ucrania hace pensar muchas cosas. Tantas como el discurso de Putin ayer ante todos sus oligarcas y para que lo oyeran, traducido simultáneamente a todo el mundo. El atrevimiento de un Biden de 78 años, arriesgándose a llegar a Kiev por tren, puede ser idéntico al atrevimiento de un Putin rozagante, anunciando de nuevo el fantasma de la guerra nuclear al suspender la vigencia del tratado de proliferación de esas bombas. Ambos estuvieron cargados de simbolismos punzantes. Biden posando ante las cámaras y las redes en las calles de una ciudad que ha sido bombardeada, es tan diciente como la arremetida machista y homofóbica de Putin llamando a Occidente la tierra de los maricas. Muy probablemente Biden ha jugado electoralmente para dominar los republicanos. Putin, en cambio, ha explotado el sentimiento ruso de una patria perseguida por la OTAN para amansar a palomas y halcones. Pero al Biden haber informado a Moscú de su visita, cuando los bombardeos a distintas regiones de Ucrania y el ataque de misiles y drones pudiera alcanzar el tren en el cual se trasladaba desde Polonia, indica sensatez de ambos mandatarios, aunque a su vez permite medir la magnitud del riesgo corrido, porque bien podrían los halcones de Moscú haber desoído el aviso y disparar, si no contra la comitiva presidencial norteamericana, sí haber precipitado la tercera guerra mundial que tanto temen. Con ninguna de las dos actuaciones, más dramáticas que reales, pasó algo inmediatamente. Pero el gesto de la visita y el fantasma nuclear del discurso tiene hondas repercusiones en el manejo de la guerra. Rusia ha quedado advertida que el apoyo norteamericano no es solo facilitándole las municiones y tanques que hacen falta al gobierno de Kiev. Putin amenaza con sus bombas nucleares, no solo a Occidente, sino al mundo. Pero como ninguno de los dos habló de conversaciones de paz, las palabras de la verdad de puño siguen vigentes. Guerra avisada no mata soldado. En el campo internacional tenemos noticias supremamente serias. ¿Qué le queda a Putin? Está derrotado en todas las líneas, pero tiene poder nuclear. La guerra a puertas es la desaparición de la humanidad. Así como les decimos, nunca estuvimos tan cerca de una catástrofe nuclear. Este hombre, desesperado, es capaz de cualquier cosa. Ya decretó la suspensión del tratado de armas nucleares de Rusia. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a Putin derrotado en todos los frentes? El presidente Biden de los Estados Unidos en Europa del Este. Millones de dólares para muchos países europeos. Hay quejas en los Estados Unidos. El carnaval de Río y Barranquilla. Se termina el carnaval. Empieza la cuaresma. Tiempo de meditación, de reflexión, esperando los días culminantes de la Semana Santa. El recuerdo de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los que cogen café en Centroamérica se están yendo para los Estados Unidos. Parece que la cosa es muy grave y que Centroamérica puede reflejar una baja en la recolecta de la cosecha cafetera. Vamos a ver qué sucede. Sentencia contra Genaro García Luna. Fue declarado culpable de 5 cargos. El exministro de México, de uno de los hombres más importantes de ese país, entregado al narcotráfico. Dios nos tenga de su mano. Los tratamientos paliativos a cáncer. Cristina Londoño, a través de Univisión, ha hecho dramáticas y apasionantes revelaciones sobre los últimos días del presidente Jimmy Carter. 40 muertos por lluvias y derrumbes en Sao Paulo. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, siguiendo a Zimbabue. Venezuela. Eso es lo que deja el socialismo del siglo XXI. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no entregará al Perú la presidencia de la Alianza del Pacífico. ¿Por
que dice que quien le pide o quien exige que se haga esa sustitución, que es lo que corresponde, no es presidente legítima de los peruanos. Lo que pasa con Kamala Harris. Hay documentos y muy serios sobre cómo se siente disminuida, se siente alejada del poder, se siente mal la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris. Precisamente en los Estados Unidos hay una alerta por tormenta invernal que tiene en un estado muy preocupante a 65 millones de personas.